En estos días hemos estado atentos a las declaraciones de Barata respecto a estos aportes de campaña que se dieron desde la empresa de la cual era funcionario, Odebrecht, y de algunas probables coimas que se habrían dado. Hay que entonces diferenciar ambas cosas. En principio, los aportes de campaña no son delito. ¿Cuándo se convierten en un delito? Cuando el perceptor de estas donaciones de campaña conoce que provienen de una fuente ilícita. En consecuencia, corresponde al fiscal probar eso exactamente. Si el perceptor de una donación en campaña conocía o no conocía que provenían de una fuente ilícita. Ese es el trabajo del Ministerio Público. Porque de por sí los aportes de campaña no son delitos acá, en Brasil tampoco lo son, y en todo caso cualquier ocultamiento o de estos fondos o no declaración de estos fondos a la urna electoral constituye simplemente una falta administrativa. El segundo tema es el tema de las coimas, ya, es decir, aportes no de campaña, sino aportes que se habrían dado para obtener beneficios en determinadas obras públicas. Y aquí la situación es distinta, porque para otorgar una coima o para que exista una negociación incompatible, que es como lo trata el Código Penal peruano, tendría que ser otorgada a una persona o un funcionario que tiene poder de decisión o influencia en la determinación de quién se va a adjudicar una obra. Si no, no tiene razón de ser, no podría ser una coima. Entonces estamos en este caso no frente a los aportes de campaña que pueden ser a cualquier persona, pero como les decía, tiene que probarse que conocía el perceptor de una que provenía de una fuente ilícita, sino estamos frente a una situación distinta, a un pago a cambio de que me otorgues una obra o algún beneficio adicional en alguna obra que yo tengo. Este funcionario tendría que tener capacidad de decisión. Entonces tendría que haber estado en función pública. Y acá entran los primeros casos. Los presidentes sí han estado en función pública, aquellos que están siendo involucrados o están siendo comprendidos en esta investigación. La exalcaldesa de Lima también tenía poder de decisión y ha sido perceptora de aportes de esta empresa. Entonces, este es más o menos el marco general. Tenemos aportes de campaña que no son delitos, salvo que se pruebe que conocía el perceptor de que provenían de fuente ilícita, y tenemos, eso sí, entregas de dinero a cambio de obras que tienen que probarse en este caso que realmente se entregó algún beneficio por parte del funcionario o servidor público. El hecho de haber percibido nomás ya es una cuestión delicada, de haber percibido teniendo funciones públicas por cuanto es un proveedor del Estado. Y el otro tema que quería tocar es el tema de la prisión preventiva, la detención preliminar. Estas medidas se dan de manera excepcional durante etapa de investigación, es decir, todavía no existe una denuncia formal. El fiscal no ha denunciado, está en una etapa previa, en una etapa de investigación. Y si considera que los investigados podrían perturbar la investigación o podrían escapar de la justicia o escaparse a las investigaciones, puede pedir estas medidas. Existen diferentes tipos de medidas. Esta es la última ratio, es decir, la última que debería considerarse en aplicación. Se está convirtiendo, como hemos visto hoy en día, en una regla prácticamente. Lo que debería ser la última, se está aplicando como una regla general, la última ratio. Entonces, estas medidas son preventivas, es decir, todavía no existe acusación, solamente estoy investigando a nivel fiscal y necesito que se den. Y tiene que probarse, pues, cuáles son las consideraciones que tiene la ley para que se otorguen este tipo de medidas. Tiene que probarse que existe prueba evidente de que puede fugar del país quien está siendo investigado. Existen claras pruebas, demostraciones de que está obstruyendo la labor de la justicia. En fin, son criterios que tiene que evaluar el juez a la hora de decir si otorga o no estas medidas que son solicitadas por el fiscal. Aún, como les decía, estamos en etapa de investigación. No hay ninguna denuncia formal, no se ha formalizado denuncia alguna. Dicho esto, vamos a ver qué está ocurriendo con el tema Barata, y creo que hay algunos temas que van a cambiar definitivamente el derrotero del trabajo que lleva a cabo el Ministerio Público en estas investigaciones del caso Lava Jato. Un primer tema este es que Barata ha dicho, y lo ha dicho dentro del marco de colaboración eficaz, es decir, no puede mentir.
Si miente, se viene abajo toda la protección que le ha dado el Estado, como por ejemplo, seguir contratando en el Perú, que no le embarguen sus bienes, en fin, una serie de medidas se le podría venir abajo. Es muy difícil que Barata pueda mentir en estas declaraciones. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho? Ha dicho que él desconocía que los aportes que él daba provenían de fuente ilícita. Es una situación que si se llega a demostrar, si se hace valer esta declaración, se puede caer todo el caso prácticamente en lo que corresponde, por ejemplo, a aportes de campaña. Porque si quien te entregue el dinero desconocía que provenía de fuente ilícita, menos aún puede conocerlo aquellas personas que recibieron el dinero. En consecuencia, esta sola declaración ya pone en duda toda la teoría que ha armado la Fiscalía respecto a lo que corresponde a aportes de campaña. Porque les dije al inicio, el aporte de por sí no es un delito, salvo que quien recibe el aporte supiera que proviene de una fuente ilícita. Y si quien te entregue el dinero no sabe que es de una fuente ilícita, menos vas a saberlo tú. Puede llevar, como les decía, solamente esta declaración o este extremo de la declaración a que todo el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público y todas estas medidas preventivas, las detenciones preliminares, todo lo que ha logrado, se venga abajo. El caso evidente sería el de Keiko Fujimori, ¿no? Se tendría que venir abajo, ¿no? Y el otro tema que ha señalado Barata, habría sido, son trascendidos, porque en realidad no tenemos las declaraciones firmes. Estas son reservadas y por tanto solamente el Ministerio Público las tiene. Pero sí los abogados que están dentro de las diligencias conocen, y supongo yo, ellos están transmitiendo todas estas declaraciones que habría dado Barata. Una segunda declaración que habría dado prácticamente es culpa al presidente Alan García, porque señala que en ningún momento Alan García le pidió, recibió, sugirió, en fin, algo que tenga que ver con entregas de dinero. Esto corroboraría lo que ayer han celebrado los apristas, de que en realidad Alan García no estaba comprendido en esta investigación, o perdón, no le alcanzaban los temas de entregas de dinero de parte de Odebrecht. Cosa distinta es de algunos subalternos que sí están siendo investigados y respecto a los cuales sí se ha ratificado Barata en que ha habido entregas de dinero, y ese es un ángulo de la investigación que tendrá que seguir. Y eventualmente, si existen ya suficientes pruebas, tendrá que formularse una denuncia sobre el tema. Pero estos dos extremos ya son delicados, como les decía. Uno puede llevar abajo todos los temas de donaciones de campaña o aportes de campaña. El otro, dejar fuera de todo esto el tema de Alan García, con la connotación política que puede tener esto, porque recordemos, el presidente García se suicidó cuando iba a ser materia de una detención preliminar supuestamente por haber percibido fondos, y ahora Barata dice que nunca le pidió, nunca recibió, nunca le entregó. Consecuencia, pues, esta medida cuando menos debió ser postergada hasta que declare Barata que era solamente unos días. Eventualmente, como dijo algún presidente extranjero, podría haber este apresuramiento, no sé si intencional, llevado a la muerte o al suicidio del presidente García, y eso tendrá pues un costo político bastante elevado para quienes están involucrados en esto. Y el otro extremo es el de Keiko Fujimori, que también, como les dije en un momento, si es que ha señalado Barata que no solamente en su caso, que él desconocía que provenían de fuente ilícita estos recursos que le entregaba, en el caso de Keiko además ha agregado que, a diferencia de otras personas a las cuales se le entregó dinero, nunca agradeció, nunca se mostró receptiva respecto a la empresa Odebrecht. Y por otro lado, es claro pues que en el tema de coimas no puede existir, porque Keiko Fujimori no ejerció pues un cargo que pudiera decidir respecto a la entrega de obras públicas. Cosa distinta es el tema de la exalcaldesa Villarán y del expresidente Ollantumala y del expresidente Alejandro Toledo. En estos tres casos, sí, el ángulo de investigación va por el tema de las coimas, de la negociación incompatible, porque hay entregas de dinero demostradas y hay entrega de obras demostradas. Consecuencia, solamente faltaría vincular las entregas de dinero con las
otorgamientos de buena pro o las mejoras o beneficios mayores dentro de las obras que ya tenía ODRE para que se dé el delito y se formulen las denuncias y esto pueda llegar pues a consecuencias bastante, bastante graves para estos personajes. El tema de Villarán se ha complicado bastante, las declaraciones han ratificado lo que ya más o menos sabíamos, que había percibido dinero, es más, que había hecho llamadas telefónicas directamente a ella para agradecer la recepción de este dinero y luego se habría dado beneficios en obras públicas, en fin, su situación, como la situación de Toledo y de Humala, es totalmente distinta y es un tema ya muy, muy delicado. Consecuencia, tenemos pues que tener muy claro que en el tema de donaciones de campaña o aportes de campaña, no existe delito a menos que se pruebe que provenía de fuente ilícita, y ya Barata dijo que él les conocía que provenía de fuente ilícita. En el caso de las coimas se ha ratificado en el tema de Villarán, se ha ratificado el tema de Ollanta y se habría ratificado el tema de Alejandro Toledo. En el caso del partido aprista, la entrega a un aprista que no tenía, tenemos entendido, ninguna facultad de decisión en ese momento, por lo tanto al final podría terminar siendo un aporte más de campaña que no, y no necesariamente ser vinculado a una negociación incompatible porque no tenía capacidad de decisión respecto a otorgamiento de obras públicas. Más, como vemos en realidad, mucho de lo que se ve puede tener connotación política, connotación periodística, en algunos casos interesada, pero connotación judicial. Prácticamente vemos que el caso en gran extremo, que era prácticamente una burbuja, se va a comenzar a caer, salvo en los casos que decía que sí, me parece que están más sólidos, como el Toledo, el Ollanta y el Leviará. Esperemos, porque las declaraciones aún continúan, quizá tengamos nuevas sorpresas, quizá nuevamente vuelva a dar un giro a estas declaraciones o lo que estamos percibiendo hasta el momento, pero lo que hasta ahora tenemos es lo que